Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio académico virtual. Mi nombre es Luisa Fernanda Cruz Bautista. Soy docente del área de ciencias naturales del George Washington School, C de la Calera. Bienvenidos a todos ustedes, padres de familia y estudiantes. Espero que este video sea de total claridad en el contenido teórico de la guía de trabajo que los estudiantes de grado séptimo están realizando de manera personal quiero darles un saludo afectuoso y decirles a mis queridos estudiantes que los extraño y espero estar prontamente en el aula de clase con ustedes para tener estas clases de manera presencial el día de hoy les voy a mostrar a través de una presentación los puntos más importantes de este contenido teórico entonces permítanme les voy a exponer la presentación hola regreso nuevamente con ustedes tenemos el nombre de nuestra presentación se llama Redes Tróficas. Tenemos el contenido el cual consiste en los siguientes puntos. Conceptos ecológicos, niveles de organización, relaciones interespecíficas y nivel trófico. Para cualquier duda que tengan eh, no solo en las guías académicas, sino en el contenido que se ve de manera presencial, pueden usar la plataforma virtual de la institución, CISE, o este correo electrónico el cual están viendo en sus pantallas. Continuamos. Vamos a hablar de los conceptos básicos de ecología. El primero es biosfera, que se encontraba en la guía de trabajo. Biosfera lo que hicimos para que ustedes comprendan el concepto es separar la palabra. Vamos a desglosarla entre bio y esfera. Esfera desde la parte geométrica se refiere a una figura circular que quieres, representa el, la forma del planeta Tierra. Y bio o se hace referencia a todo lo que tiene que ver con vida. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, se puede apreciar árboles, lagos, eh, diferentes tipos de pasto, musgo y personas. Los seres vivos que acabo de mencionar, pues, hacen parte de la biosfera, aparte del suelo, del agua, del aire, todo lo que contiene nuestro planeta para que la vida sea posible. Vamos a hablar de los factores bióticos y abióticos, como ustedes pueden observar. Los primeros. Cuando hablamos de factor biótico se refiere a la vida misma, desde el unicelular, hasta lo pluricelular. Entonces, en el, los ejemplos que ustedes pueden ver a continuación, miramos solo seres pluricelulares. El que tengo de fondo, una especie de flor, que es una planta, la cual es un ser autótrofo, que quiere decir que obtiene su propio alimento a través del proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis es el mecanismo por el cual, a través de la luz solar y el dióxido de carbono, la planta lo convierte en azúcares, en energía. Y agua. En el siguiente ejemplo tenemos una ardilla que se encuentra sobre una rama. La rama es de un árbol el cual es autótrofo y la ardilla es un ser heterótrofo. ¿Qué quiere decir? Los heterótrofos son seres vivos que necesitan de otros para poder obtener su alimento. U otros mecanismos no lo pueden generar por sí mismos. La ardilla específicamente es un ser herbívoro ya que se alimenta de frutos secos, ramas, hojas, etc. Y por último, y no menos importante, tenemos esta especie que es un líquen. Es la mezcla entre una planta y un hongo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven que esto tiene la forma de una planta, ella como tal no va a procesar su propio alimento, sino que requiere de otro ser vivo para alimentarse. Entonces, es un ser heterótrofo. Dentro de los factores abióticos, se refiere a todo lo que no tiene vida. Por eso separamos la palabra a y biótico. Biótico vida, a significa sin. Entonces, para ello. Como representamos en la imagen, tenemos el suelo, como tal en este caso es un desierto, tenemos la arena, el cual es, un, es una combinación de minerales que se encuentran en este espacio y que permite que otros, que seres vivos puedan adaptarse a él y vivir. Y por otro lado tenemos la atmósfera, en este caso estamos mirando las nubes donde se forman como tal las lluvias eh, y otro tipo de fenómenos climatológicos como ciclones, eh, huracanes. Tormentas eléctricas, etc. Es importante resaltar que no solo el suelo, el agua, y el aire son factores aviáticos Tenemos la temperatura, que es esa sensación de calor o ausencia de calor que tenemos, la presión, eh, la humedad, que se refiere a la parte, digamos, de la cantidad de agua que esté precipitando, lloviendo, y. Tenemos también la presión. Esto como condiciones ambientales que se hacen parte de los factores. Seguimos con el siguiente tema: niveles de organización. Entonces, para los niveles de organización, vamos a empezar de lo más pequeño a lo más grande. ¿Qué es lo más pequeño que se encuentra en el universo? Los átomos. Los átomos son las, la estructura que compone la materia. La materia es toda la energía posicionada que existe en el universo observable. Cuando de pronto, ustedes nunca han escuchado este término de átomos, pero sí es importante que lo vayamos relacionando, familiarizando, porque a lo largo de su estudio en biología lo vamos a mirar. Biología y química. Cuando tenemos la unión de dos átomos, se forma una molécula, la cual, en, el, en este ejemplo, como ustedes pueden apreciar, se habla del agua. El agua, la fórmula química, se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y tenemos eh, esta, eh, ambientalmente se encuentra en estado sólido, líquido y gaso. Y asimismo tenemos cualquier cantidad de estructuras eh, moleculares, tanto inertes, como las que permiten que se forme la vida. Las, en, entre esas tenemos los carbohidratos, los aminoácidos, los lípidos y también tenemos las proteínas. Que sume, esta suma de estas sustancias que les acabo de mencionar me van a formar la célula. La célula, eh, recuerden mis queridos estudiantes, se refiere a la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo. Cuando tenemos una cantidad bastante considerable de células, vamos a hablar de la formación de tejido. El tejido como ustedes, como les acabo de mencionar, pues es la concatenación de células. Tenemos, para el ejemplo del ser humano, tejido óseo, tejido epitelial, el cual se refiere a la piel, no solo interna, sino también la externa, la, no solo la externa, perdón, sino la interna que se cubre al interior de los órganos. Tenemos tejido neuronal, tejido muscular, entre otros. Cuando tenemos esa unión ya de tejidos, me van a formar un órgano. El órgano, como tal, ya van a cumplir las funciones específicas en el cuerpo. De órganos, los que más reconocemos son el corazón, los pulmones, el hígado, el cerebro, la piel, eh, por supuesto, los huesos, como ven en el ejemplo, los músculos, son toda esta cantidad de órganos que permiten que un ser vivo pluricelular pueda funcionar, movilizarse y realizar diferentes acciones. Cuando ya tenemos esta unión de órganos, ya empezamos a hablar de un sistema. Como empezamos a hablar del hueso, la unión de diferentes huesos de tamaño, composición, eh, estructura, me va a permitir formar este esqueleto que va a ser el sistema óseo en todos los seres vertebrados. Entonces, eh, no, solo, no solo vamos a tener el sistema óseo, sino que estaría el muscular, el respiratorio, el nervioso, el circulatorio el reproductor, el digestivo, entre otros. Cuando tenemos todos estos sistemas reunidos eh, como tal, me van a representar a un individuo, a un organismo, que es la representación como tal eh, unísona de una especie. Y no solo me refiero a los pluricelulares, sino también a los unicelulares. Entonces, un individuo no solo va a ser como en el ejemplo el lobo, sino también puede ser una, un individuo escherichia coli o... Diferentes protozoarios, ellos serían individuos, porque no solo existe como tal la concepción macroscópica de los seres que nosotros podemos observar que son pluricelulares, sino también los unicelulares. Bien, cuando hablamos de población, quiere decir en el ejemplo estamos hablando de lobo. Cuando el lobo se encuentra con otro de su misma especie, conforma una familia o se encuentra en una manada, que no hablamos de 2, 3, 10, 20, que sean de la misma especie, estamos hablando de una población. O sea que nosotros los humanos venimos a ser una población que está repartida por familias, de diferente comp eh, composición. Tenemos también la comunidad como país, bueno, sociedad, miramos como um, civilización. También, pues aparte de las manadas de lobos, tenemos elefantes, tenemos tigres, tenemos las plantas, por supuesto, eh, una población de pignos, de eucaliptos, de bromelias, etc. Eso es una población, grupos de la misma especie. Y cuando tenemos diferentes poblaciones que se agrupan, en un mismo sector, a eso le vamos a llamar comunidad. Entonces la comunidad va a ser integrada en el ejemplo, eh, van a estar los lobos que van a convivir, coexistir con, en este caso, los conejos y también con árboles. Y no solo con ellos, van a haber mariposas, van a haber hormigas, van a haber abejas, van a haber sapos, serpientes, todo este tipo de, de seres vivos que habitan en nuestro planeta van a formar una comunidad en un territorio específico. Cuando ya ese territorio específico, digamos, se compone, eh, bueno, tenemos eh, la fuente hídrica, tenemos la parte del suelo, eh, puede ser eh, desierto, bosque tropical, páramo, cadenas montañosas. Esto es como tal, lo que más la, la suma de esta comunidad o de varias comunidades en torno a una eh, parte física eh, inerte nos va a dar el ecosistema entonces el planeta tiene gran variedad de ecosistemas aparte de la altu de la altitud de la presión de la temperatura y de la humedad para que coexistan diferentes especies en el caso del ejemplo si se dan cuenta están en un bosque que tiene una cadena montañosa hay un lago tenemos eh, plantas como tal para que vayan alimentando la cadena como tal eh, alimenticia que se puedan ir nutriendo unos a los otros y por último pues todos el se le llama ecosfera pues a todo igual el, el, el planeta que contiene los diversos bien espero que me sigan eh, con esta eh, explicación y vamos a hablar de las relaciones interespecíficas entre especies entonces tenemos estas relaciones es ne son necesarias en la naturaleza porque Existen alianzas que hacemos entre individuos para poder entre individuos o entre poblaciones para poder subsistir, porque todo todo está unido, todo está relacionado y si no nos ayudamos los unos a los otros, pues vamos a generar desequilibrios en el ecosistema. Entonces, lo que, lo que ustedes van a ver es un ejemplo de relaciones interespecíficas y tenemos a el mutualismo. Como ustedes pueden ver, son dos especies Diferentes que se están viendo beneficiadas. Eh, en el caso del rinoceronte, él tiene eh, unos micro, unos eh, insectos llamados garrapatas, pulgas, que lo que hacen es absorber la sangre y generarle malestar. Entonces, lo que va a hacer este pájaro es comerse esos, esas pulgas, esas garrapatas, para alimentarse y por ende el rinoceronte va a liberarse como de ese parásito de ese insecto. Entonces, el mutualismo necesita que los dos estén como tal juntos. Tenemos el comensalismo. El comensalismo son dos especies. En este caso es un animal y es un vegetal, los cuales se benefician porque, eh, como ven en el ejemplo, las aves hacen sus nidos con las ramas de los árboles donde se protegen eh, del viento y la lluvia. Entonces, digamos que. Se genera, o sea, no necesariamente tienen que estar en el mismo espacio, simplemente pues, es, puede ser temporal. En el caso del ave, pues eh, utiliza el árbol como refugio, el ave también la puede defender al árbol de los insectos que pueden comer de sus hojas y demás, y pues se están beneficiando. Otro tipo, otro tipo de, de unión, permítanme les comento, de manera positiva es la simbiosis. La simbiosis se refiere al beneficio que existen entre ambas especies eh, y no, pero estas deben estar unidas todo el tiempo, que es el caso del líquen. El líquen es entre una planta y un hongo. Entonces, si, el, si no se encuentra como tal eh, esa combinación, el líquen, el líquen va a morir porque necesita de, de la planta para poder hacer ciertos procesos eh, de respiración, de alimentación y del hongo también para, para poder, digamos, hacer procesos de descomposición y demás. Entonces, es importante la simbiosis en la naturaleza. Tenemos otro tipo de relaciones que no son tan positivas, pero que son importantes para mantener el equilibrio. De eso hablamos entonces de la competencia que existe entre los animales y, bueno, entre las especies como tal, que es eh, una especie inhibe a la otra y dis disputan por los recursos. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso: gacelas y cebras en el Serengeti necesita, van a pelearse por el pasto porque ellas necesitan alimentarse, ambos son en herbívoros. Entonces, ahí va a haber una competencia: quién va a ser el más hábil para poder obtener ese recurso. Y ese es uno de tantos ejemplos que existen en la naturaleza. Es un poco fuerte, pero es necesario. La misma naturaleza lo requiere. Otra, otra otra relación como tal es la depredación. La depredación se refiere cuando una especie caza a otra para poder subsistir, para poder alimentarse. Es el caso de los leones, todos los carnívoros que cazan a los herbívoros o a otros carnívoros de menor tamaño. Entonces, por eso las, eh, los leones cazan a las cebras, cazan a las gacelas. Eh, Incluso, bueno, estos son como los más comunes en, hablando de leones o en el caso, bueno, las serpientes que pueden cazar ranas, que cazan ratones eh, o animales más grandes, conejos, gallinas, dependiendo del sector. Esto es necesario para ellas alimentarse y no hay que verlo, digamos, como una actividad mala, sino que es necesario para el control de la población. Por último, tenemos el parasitismo. Que son especies como tal que se encuentran en el cuerpo del huésped, eh, cerca al huésped, y lo que hacen es no le aportan nada a esa especie, sino que simplemente le roban su energía, sus nutrientes para ellos poder subsistir. Como es el caso de las pulgas, las garrapatas, que, o en el caso de nosotros, los seres humanos, las amebas, que son microorganismos que se insertan en el sistema digestivo y lo que hacen es <coughs> alimentarse eh, de lo que nosotros producimos. Nosotros también podríamos ser una especie de parásitos. ¿A qué me refiero con esto? A que nos estamos aprovechando de los recursos del ambiente y no le estamos retribuyendo en nada. Es una cuestión de reflexión. Bien, seguimos con los niveles tróficos. Entonces, ¿a qué hace referencia un nivel trófico? Esto quiere decir que es la comprensión, digamos, de de la de, de las escal, de una escala que está organizado el ecosistema para comprender qué es lo más esencial, lo más fun, lo fundamental y cómo se va organizando de esa manera, lo fundamental que estaría en la base hacia, digamos que, la cúspide, que no es que sea lo menos importante, todo es importante, pero que, digamos que va a requerir un mayor esfuerzo, una mayor energía por parte de esa especie para poder subsistir. Entonces, si ustedes pueden ver en este cuadro, que espero que les sea familiar, porque se encontraba dentro de la guía, tenemos que en la base vamos a tener a los productores, que van a ser los mismos autótrofos o las plantas. Toda planta va a ser capaz de producir su propio alimento y por eso ellas son independientes como tal de los animales, incluyendo el ser humano. Entonces nosotros, todos los seres vivos heterótrofos, dependemos de las plantas. Otra, luego vamos ascendiendo, como ustedes pueden observar, en, el, en la pirámide tenemos el segundo nivel donde se encuentran los consumidores primarios, eso se les llama herbívoros. Recuerden que los herbívoros son los animales que se alimentan de las plantas. En estos acá entran los insectos, entran las aves, entran ciervos, entran las gallinas, entran eh, las lombrices, en fin, entran todas estas especies que, digamos, por su tamaño, digamos, por su contextura, eh, pues, digamos, están diseñadas para alimentarse de plantas. Luego viene, viene un tercer nivel, el cual se conoce como consumidores secundarios, de segundo nivel, y se encuentran acá los eh, omnívoros y depredadores pero de un tamaño relativo. Entonces acá en el ejemplo si ustedes se pueden dar cuenta tenemos las serpientes y las ranas. Las ranas se alimentan de insectos pero a su vez la serpiente se alimenta de la rana. Entonces estarían en el mismo nivel pero igual es dentro de ese nivel de la cadena como tal que eh, necesitarían. Eh, como tal tenemos los carnívoros que solo consumen carne o los omnívoros que tanto pueden alimentarse de plantas como de otros seres, que es el caso también del humano. <coughs> Luego tenemos eh, un cuarto nivel que son los consumidores terciarios, que son los ornívoros y depredadores. Aquí encontramos toda la serie pues, de carnívoros, específicamente eh, de gran talla. Hablamos de tiburones, hablamos de leones, de toda la parte de los felinos o félidos, eh, salvajes. Eh, también hablamos de los lobos, hablamos de si encontraría el águila en este nivel. Digamos que eh, ellos necesitan y requieren de mayor energía, de mayor habilidad para poder hacer la depredación de las demás especies. Y si ustedes se dan cuenta de manera eh, transversal al, al triángulo, a la pirámide, se encuentran los descomponedores. ¿Cuál es la función? Es importantísima. Ellos lo que van a hacer es degradar eh, todo, eh, degradar el ser vivo el momento en que ya fallezca o esté muerto. Entonces, los árboles contienen una componente en su tronco que se llama celulosa. La celulosa es un material muy fuerte, es que si no fuera por los hongos, cuando se si han visto eh, troncos eh, podridos o huecos, ya que no, no está como tal el árbol vivo, hay honguitos que permiten que se degrade esa celulosa. Para los animales, igual que mueren, eh, existen las lombrices, tenemos los gallinazos, los buitres que se alimentan de la carroña o de estos seres muertos para ir limpiando y liberando como tal de, de estas sustancias que ya podrían considerarse un tanto tóxicas en el, en el, en el ambiente. Bien, eh, les quiero agradecer por su atención, por estar pendientes. Eh, con respecto a los puntos de la guía tenemos entonces que en primera instancia había que resolver una sopa de letras. Espero que eso no genere ningún inconveniente. En el punto 2 eh, les presento una imagen con diferentes, tenemos árboles, tenemos un riachuelo y tenemos diferentes especies animales. Que les pido que identifiquen eh, en esa imagen quiénes son autótrofos, quiénes son heterótrofos, eh, que son consumidores de primer orden, segundo orden, para que ustedes hagan ese tipo de relación espero que si tienen alguna duda con respecto a la guía me puedan me puedan preguntar por, eh, la, por la plataforma o el correo anterior que les acabo de enseñar eh, espero que esto haya sido pues eh, claro hayan podido de pronto profundizar aclarar conceptos o eh, profundizar o tener una mayor visión de la información eh, estoy contenta, espero pues seguirnos comunicando así o ya de manera un poco más directa en vivo. Que tengan buena tarde.